Hola, mi nombre es Gabriel Salazar, soy miembro del grupo Tacitas. Y bueno, este fue una piedra tacita que fue removida hace un tiempo. Hicimos con el grupo la llamada y la alerta de lo que estaba pasando. Era una piedra hermosa, muy muy linda, porque conozco casi todas las piedras que están acá en Quilpué y esta tenía un... Era muy especial. De solo verla ya como está, ya todavía sigue siendo hermosa, pero en su origen era una piedra que estaba más elevada que las otras piedras. Como que era un lugar de reunión. ¿Dónde está? Este era el lugar exacto. Aquí donde estoy parado. ¿Ya fue desplazada entonces cuánto? Por lo menos unos 3 metros. Y el conductor de la máquina que la movió dijo, yo me percaté que no era una piedra común y corriente. Cuando ya la moví, quise que no se dañara más y la tiré hacia el lado. ¿Y usted cómo la recogió? ¿Cuándo la contactaron? Nosotros llegamos en el momento exacto cuando la habían movido ya. Nosotros veníamos porque acá había mucha basura. De hecho, estaba tapada con un colchón. Empezamos a tirar la basura hacia un lado semanalmente y la semana anterior a que la movieran hicimos un video que está en Piedras Tacitas. Está en el grupo Tacitas. Está en el grupo Tacitas. Foto de que así fue y también subimos el video en el momento exacto de que fue movida, una semana después. Lamentable situación lo que pasó allá también en Colinas de Oro. Y ojalá que no se vuelva a repetir nomás. Tú me decías que conocías el lugar y que también aquí el curso de agua. Yo viví acá, muy cerca, y por el tema de que las familias tenían animales, yo tenía que venir a buscar los animales acá, y había un curso de agua que está totalmente cambiado. Ya pasaba por fuera de acá. Y por el tema de la construcción, lo desviaron el canal. Y bueno, dentro de eso después volvió a pasar que movieron las piedras por querer hacer un camino, un paso servidumbre a un territorio que pertenece ahora a unos abogados, según el dueño de aquí, del predio. Y dentro de este predio hay más piedras. Ahora llegando acá, vimos cómo en un camión están movilizando piedras de gran tamaño. Tengo seguridad de que hay muchas más piedras que no están registradas acá. Pero vamos a seguir patrullando.